dicen que son verdes, son verdes. Es como... Todo le está bien bueno. Sí, se calentó el agua natural. Ahora checarme y dejar que ellos. Son cuatro de las personas, son más. Son más. Y no son that was a picture there. La chela. Háblale. Sí, que era el
abuela ya no se ha. Nuestra hermanita Eva Vázquez, habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe, y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, por favor, si se pueden mover de esta línea. Todos los que van a mover, si se pueden pasar de aquel lado, por favor. Van a oír un pequeño espacio. Por favor. Que pasen. Una valla aquí donde van a estar pasando, por favor. Ok, pasa el siguiente. Y con chancla, le dije que se las quitara, pero no, no las quise quitar. Porque quería hacer una rebalada. ¿Aquí no? Está rojo. Don
nuestro hermanito Pablo Vázquez. También habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, para mí el mundo se acabó. Para acá, Germán. Para acá, mijo. Nuestra hermanita Noemí Mendoza. Noemí Rendón. Habiendo también recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo más que el camino de la fe, donde muchos han querido caminar. Te pido a Dios la manguera, que me guarde su mano para llegar por el limpio a su mansión. Nuestro hermano Jorge Armando Sánchez. Sí, el hermano de eso tiene voz. También habiendo recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe, un sí a Cristo y un no al mundo. Yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús. Salvador, y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador. Seguimos otra vez.
Nuestro hermano Luis Tinoco, habiendo también recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús. Yo seguiré en su camino, quiero yo. Ya no tenemos más. Nilda Maldonado, nuestra hermana. Nilda Maldonado, habiendo también recibido al Señor. Oh, sí. Giovanni Sandoval también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diana Romo también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo y Poderoso Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, y ante vos siento yo en mi corazón. Nuestro hermanito Daniel Peralta también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, no seguir en su camino quiero yo. Hermanita Vania López. Vania López, hija de David López, el locutor estrella de Radio Venecer. Hoy viene a dar testimonio público de su fe en Jesucristo, después de haber aceptado al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eres tú de ti, con el pecado que es mi vida. Mario Reyes también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, seguir.
Catherine Zelaya. Catherine Zelaya. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós, que hasta ayer estuvo en mí. El pecado destruía mi vida. Le pido a Dios que me guarde en su amor para llegar a su mansión. Nuestro hermanito Adrián López. Adrián López. También con el locutor estrella David López. Ahora viene para dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Yo con mi ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús. No, ya viene. Nuestra hermanita Caroline Hernández. Caroline Hernández. Habiendo también recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador, viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Pecado soy borró mi Salvador, quiero llegar a brindarme hermanito Eduardo Calvillo. Eduardo Calvillo. Habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Hay dos que voy bautizando, con dos amigos míos, pastores de Salvador, Mario Reyes, Eduardo Carrillo, son dos pastores. Mario, no sé qué está, tiene su nombre. Tania Martínez. Nuestra hermanita Tania Martínez. Tania Martínez. Habiendo también recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador, viene a dar testimonio público de su fe. Yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós, donde el pecado destruía mi vida. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Yo, como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudarlo de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita Yolanda Escobar. Yolanda Escobar. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Y yo, como ministro del Santo Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo veo más el camino de la fe. Le pido a Dios que me guarde en su amor para llegar muy limpio a su mano.
Martínez. Adrián Martínez. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y yo como ministro del Santo Evangelio. Ahora sí me voy a poner aquí, es la que viene mi sobrino. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús. Para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Entre manita, Cassandra González. Cassandra González. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Martínez también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador. Yo como ministro del Evangelio hoy le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su caminos quiero yo. Nuestra hermanita Saraí González. Saraí González. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, el perdón de todos sus pecados. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo y Poderoso Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós, no que hasta ayer estuve en ti, cuando el pecado destruí a mi vivir. Yo desde que me bauticé, podré volver a pecarme por morir. Nuestro hermano Isidro García. Isidro García. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único suficiente Salvador. Ahora viene a darnos un testimonio público de su fe en Jesucristo. Yo como ministro del Santo Evangelio me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita María Santa Cruz. María Santa Cruz. También ha recibido a Cristo en su corazón. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No veo más que el camino de la fe, donde mi cuerpo se ha querido caminar. Que pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Palma. Nuestro hermano Adalí Palma. Adalí Palma. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermana Samantha Marquecho. Samantha Marquecho.
Martillo también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe y yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene para dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Yo como ministro del Santo Evangelio le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Gloria a Dios. Nuestra hermanita Juana Rojas. Juana Rojas también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene para dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé. Gloria a Dios. Salvador Santos, también habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único, suficiente Salvador, ahora viene a darnos un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Yo como ministro del Santo Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Nuestra hermanita María Rocío Gómez. María Rocío Gómez. Y ayer celebré su boda. Gloria a Dios. Después de 20 años de estar juntos, arreglaron su vida el día de ayer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. María Rocío Gómez, después de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene para darnos testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
Nuestra hermana Hortensia Pacheco. Hortensia Pacheco. Habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de la fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado como ángel Salvador. Qué grande gozo siento en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar por limpio a su mansión. Sí, tape, que le tape la. Vamos, uno, dos, tres. Grupo. ¿Su ropa? Yo tengo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bautizado como ángel Salvador. Bueno.
plato que casé. Así que él también ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar un testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguiré a mi Jesús. Habiendo también recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy bautizado con la mano del Salvador, que gozo siento en mi corazón. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo veo más el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Les pido a Dios que me guarde su amor. Ahora viene para dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Gracias, Señor, todo su pasado quedará sepultado. Gracias, Señor. Ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, Señor, como su único y suficiente Salvador. Ahora viene para dar testimonio de que su vida ha sido cambiada por el poder de Jesucristo. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós. Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pegarme por morir. Gracias, Padre, porque nos hemos sentido bien para tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Nuestra hermanita Edith González. También ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora viene a dar testimonio público de su fe. Yo como ministro del Santo Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Seguir en sus caminos quiero yo.
ser bautizado. No querían bautizarme porque en ese tiempo uno tenía que pasar por un montón de clases y que pasar mínimo 3 meses para poderlo bautizar. Y yo insistí que me bautizara. Había algunos que se opusieron, pero un pastor dijo, yo me hago responsable por él. Su bautismo, y ese día, sin que yo llevara ropa, sin nada, me bauticé. Y por eso, si alguno hoy no venía preparado, no está bautizado, pero quiere bautizarse, todavía hay oportunidad para hacerlo. Si alguien lo quiere hacer, lo bautizo, ¿verdad? ¿Qué impide que usted sea bautizado si él recibe al Señor? Yo tenía apenas 15 días de haber aceptado al Señor. Bueno, vamos a darle gracias entonces al Señor. Si alguien después se quiere meter es cuando sube aquí en el agua, ¿verdad? A sacar todos los pecados que han quedado aquí, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Y ahora oramos por cada uno de estos hermanos y hermanas. Que Señor, en un paso de obediencia, pasaron por estas aguas de bendición. Te pido que nos sostengas, que nos guardes, que nos protejas, que nos hagas crecer, Señor, en conocimiento. Gracias, Señor, que nunca lo dejes de tu mano. Que siempre, Señor, estén cercados por ángeles. Que nos guarden, que nos cuidan, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo pedimos, Señor. Let me be sad for you.